¿Cómo estáis, florecillas de primavera? En el vídeo de hoy vamos a ver unas cuantas ideas para hacer unos veleros súper personales para decorar esta Navidad. Como ya sabéis, yo tengo algo con las velas y los veleros me vuelven loca y acabo haciéndolos temáticos para todas las épocas del año, no lo puedo evitar. Así que he querido compartir con vosotros mi pequeña obsesión por las velas y hoy vamos a ver tres ideas diferentes para hacer veleros navideños preciosos. Tengo muchas ganas de enseñaros las ideas, así que no me entretengo nada y vamos directamente a ver cómo se hace. ¡Al lío! Para la primera idea vamos a necesitar dos tarros de cristal, sal, encaje, cuerda, piña, pintura blanca, pistola de silicona y tijera. Para empezar vamos a pintar un poquito las piñas y para esto vamos a coger la pintura blanca y con el pincel casi seco las vamos a repasar así, un poquito superficialmente, solo para que tengan un toque de color. Mientras las dejamos secar, cogemos nuestro tarro, medimos el encaje que necesitamos para darle la vuelta y lo vamos pegando. Y para que la silicona no se enfríe, solo ponemos un poquito y vamos pegando el lazo. A continuación, de la misma manera, vamos pegando un par de vueltas de cuerda. Yo al final estoy usando esta que es un poquito más gordita que la que os he enseñado antes. Y por último, con bastante silicona, pegamos un par de piñas de esta manera. Ya solo nos queda rellenarlo por dentro con sal y ponerle nuestra vela. Esta idea me parece súper navideña, muy clásica y a la vez muy bonita. ¿Nos parece como unas velas que podría encontrar en Zara Home? Para esta idea vamos a necesitar cartón finito como el de las cajas de los cereales, goma eva o foamy con purpurina, pintura en spray, lápiz, regla, tijera, opcional troqueladora, vela y pistola de silicona. Y yo voy a empezar dibujando 4 cuadrados de 10 x 10 centímetros y en la parte de arriba de dos de ellos voy a dibujar un triángulo marcando el centro de esta manera. Recortamos y ahora voy a dibujar otros 2 cuadrados más de 10 x 10 centímetros para pegarlo y hacer la base. Ahora mismo tenemos estas piezas. Voy a calcar una de las piezas en forma de casita encima de la goma eva y la voy a pegar con pistola de silicona. En la otra forma de casita voy a borrar el lápiz y voy a usar las troqueladoras para hacer estos diseños de copos de nieve. Tú puedes dibujar y recortar lo que quieras. Ahora vamos a pintar estas piezas por fuera de plateado. Yo voy a usar pintura en spray. Cuando estén secas, pegamos las otras 2 piezas que nos quedan para hacer la base y vamos uniéndolas la una a la otra para hacer como una especie de cajita con forma de casa. Ya solo nos queda poner nuestra velita y disfrutarla. La pared con goma eva refleja mucho la luz y queda preciosa. Y para la última idea necesitamos 2 vasitos de cristal, cola blanca, sal y purpurina. Vamos a dibujar con un pincel mojado en cola blanca una especie de triangulito, unos más grandes y otros más pequeños de esta manera, que haya abundante cola. Antes de que se seque, vamos a poner el vaso encima de un papel y vamos a espolvorear purpurina. Repetimos la acción hasta que terminamos el vaso completo y le damos unos golpecitos para eliminar el exceso. Lo vamos a dejar secar y cuando esté listo, con un bastoncillo eliminamos todos los restos de purpurina que no queremos. Ahora vamos a añadir un poquito de sal en cada vaso y colocamos nuestras velas. Este diseño es súper fácil de hacer y queda precioso. La purpurina refleja la luz de las velas, aunque aquí con la cámara no se ve muy bien. Pero yo os prometo que estos veleros nevados me encantan. Parece que han salido directamente de la peli de Frozen. ¡Es que no puede ser más mono! ¡Mira! Y esto ha sido todo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que si es así no olvidéis regalarme un dedito arriba. Me acabo de dar cuenta de que con la cantidad de luz que entra por la ventana parezco una aparición. Aún estáis a tiempo de votar para los premios bloggers si no lo habéis hecho. Como siempre, abajo en la cajita de información tenéis el enlace para votarme si queréis. Y justo debajo del enlace tenéis mis redes sociales para que si estáis alguna de estas ideas podáis subir una fotillo y etiquetarme, que me hace muy feliz. Aquí tenéis algunas de las fotos de la gente que hace la ideilla y luego me etiquetan las fotos, que no sé, muchísimas gracias por tomaros el tiempo, tanto de hacer las manualidades como de luego enseñármelas, porque me hace mucha ilusión, no sé, es muy especial ver lo que hacéis. Además, tenéis ideas muy originales, le aportáis vuestro toque personal y no sé, me encanta. Soy súper afortunada de teneros, de verdad.
muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo enorme. ¡Chao! ¿Sí? ¿Ese está a gustito aquí?